Bien, eh, muy buenos, buenas tardes, estimados, estimadas. Eh, a petición, ¿no es cierto?, de algunos estudiantes, vamos a subir un video aclaratorio sobre el PPT que puede explicar un poco eh, cada proceso. Eh, sin embargo, hay videos de igual forma en este PPT que eh, explican los procesos, ya, para hacer aclaración, pero eh, siguen solicitando videos, por lo tanto, no hay ningún problema en hacerlo siempre y cuando exista el tiempo. Eh, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de la rúbrica primero que se entrega. Hubo algunas inquietudes respecto de la rúbrica en, en la vez anterior. Y eh, les voy a dejar claro que más o menos las rúbricas que use durante todo el año eh, van a ser siempre de este tipo. Van vale, a tener cada criterio detallado. ¿Para qué? Para que cuando ustedes reciban la evaluación sepan evidentemente por qué no se cumplió con cada uno de ellos. Y la rúbrica está siempre antes del proceso evaluativo. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen a hacer su trabajo con los criterios detallados. ¿Bien? Entonces, eh, uno, uno como profesor les pasa una rúbrica porque es más objetiva que una pauta. ¿Ya? Uno usa pautas, por ejemplo, en el caso de correcciones de disertaciones o de presentaciones in situ. ¿Ya? Uno ahí puede usar una pauta porque es rápido. Y porque les puede dar la retroalimentación directamente a ustedes y decirle qué es lo que faltó y qué es lo, eh, lo bueno. ¿ya? Sin embargo, en este caso, como uno no está ahí para darle la retroalimentación directa, uno usa la rúbrica, porque es más detallada y así usted, cuando tenga los resultados de su trabajo, pueda ver qué no cumplió y qué sí cumplió. ¿Ya? Y no así eh, tener problemas de. De, de subjetividad. ¿Bien? Bien, el, vamos con el PPT. El PPT tiene exactamente lo mismo que la vez anterior. Estamos viendo que el objetivo de aprendizaje es el mismo, bien, con las mismas habilidades, ya que tiene que construir un mapa conceptual, eso no cambia. Sin embargo, esta vez nos vamos a centrar en el proceso de división celular. Bien, ya repasamos un sinnúmero de conceptos que nos van a ayudar a entender este proceso. Aquí eh, vamos a centrarnos en mitosis principalmente y meiosis. No está aquí en el ciclo porque este ciclo celular que está aquí es el ciclo de una célula eucariota somática, ya, es decir, no sexual. Y eh, aquí va a aparecer en vez de mitosis en una célula sexual un proceso de meiosis. Bien. Hablando de espermatozoides y de ovocitos en el caso de la especie humana, ya. Bien, nos vamos a centrar, como les dije, en este proceso. Este mapa y esta tabla ya están en el PPT anterior, así que si usted gusta, no los incluya porque no se piden en la rúbrica. Sin embargo, puede servirle como punto de partida y esto sí forma parte de la rúbrica. Esto sí se solicita. Bien, primero hay algunos conceptos que aclarar. Bien, estos conceptos eh, hay algunos que se... Vieron la vez anterior, pero ahora eh, vale la pena contextualizarlos en el proceso de división. Lo primero que vamos a ver, el concepto de cromosoma, que ya lo repasamos la vez anterior. El cromosoma es cromatina, ADN dispuesto en el núcleo, muy enrollado. Ya lo vimos en el proceso de enrollamiento con las histonas, ¿no? el proceso de acetilación, etc. Luego vimos, eh, eh, vamos a ver los cromosomas homólogos. En el cariotipo se disponen cromosomas en el mismo espacio, ¿no? Son los pares. Nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, que lo tenemos agrupado en 23 pares, ¿bien? Tenemos eh, 22 pares más el par sexual, que es el par XX o XY, ¿no? Eh, entonces, todos esos cromosomas constituyen nuestro cariotipo que está aquí. Y el cariotipo se ordena, ¿no? Es un conjunto ordenado de cromosomas que tiene una célula, ¿ya? Y es característico de cada especie. Si nosotros vemos la cantidad de cromosomas existentes en otra especie, por ejemplo, en el maíz, que su nombre científico es CA maíz, tiene 20 cromosomas. Bien, 20 cromosomas. En el, eh, el, el, en el caso de los cromosomas del maíz, su cariotipo, ¿no es cierto?, es tetraploide. Es decir, que tiene cromosomas duplicados, 2n igual a 40. Ya. Entonces vamos a ver eh, qué significa eso, ¿no? Entonces, cuando es haploide, se refiere a la mitad de los cromosomas totales. Se representa con una n, bien, con una n. Eso significa haploide, ya, con una n minúscula. Eh, en el caso del maíz, la mitad de los cromosomas es 10. Bien, y el total de cromosomas es 20. Eh, diploide es cuando están todos los cromosomas, ¿no? El total de cromosomas. Y es el doble que un haploide, obviamente. Y el cariotipo se representa con un 2N, ¿bien? Eh, 2 multiplicado por N. En el caso de que haya eh, 10 cromosomas, 2 por N es eh, 20, ¿no? Y ahí se saca el diploide. Entonces, eh, los cariotipos diploides, no es cierto, duplicados, se representan siempre con 2n. Ahora, los cromosomas pueden presentarse de forma simple o doble. En el caso de cromosomas dobles, tenemos dos cromátidas unidas por un centrómero. Y ahí está la definición de cromátida. Recuerde que cromátida es la mitad de un cromosoma duplicado y unido por un centrómero. Y los cromosomas homólogos que están aquí eh, son los que se encuentran en el mismo par del cariotipo. Bien, vamos a ir viendo algunos de esos conceptos. Por ejemplo, aquí hay cromátidas, ¿no? Y cada cromátida compone a un cromosoma. Si se dan cuenta, unido por el centrómero que está aquí. ¿Ya? Eh, además, tenemos a cada cromosoma, ¿no es cierto?, dispuesto aquí y recordar que lo que está dentro del núcleo es la cromatina que está un poco menos compactada que el cromosoma bien eh, entonces aquí por ejemplo tenemos cromosomas que no están en pares no hay pares homólogos aquí si se da cuenta ya son simples no están apareados con otro cromosoma bien eh, eso para aclarar. Sin embargo, también hay que recordar que existen más procesos de división celular. El primero que vamos a ver es la fisión binaria. La fisión binaria es solo para procariotas, ojo, ¿ya? Células procariotas, estamos hablando de bacterias. Entonces, la fisión binaria tiene dos procesos muy simples, ¿no? La duplicación del ADN en primer lugar y luego la duplicación del citoplasma. Bien, recordar que las bacterias tienen ADN y ARN. ¿Ya? y que está todo mezclado en el nucleoide. Entonces se duplica primero y luego se divide. Y aquí si ustedes pueden entrar a este video pueden ver el proceso. Bien. El producto de las células eh, haploides, ¿no es cierto? Este producto de, de estas células procariotas es de dos células hijas haploides, es decir con la mitad del material, idénticas a la célula madre. Entonces recuerde que esto que está aquí va a quedar parcialmente en un momento en 2N y ese cada N se va a repartir en cada uno de ellos, ¿bien? Entonces, en bacterias las células son iguales a la célula madre, iguales. Bien, después obviamente por efecto de mutación y porque codificación de su material genético, que va a ser algo que vamos a ir viendo durante el año, esto puede cambiar. Sin embargo, aquí se reflejan como iguales, ¿bien? Por ejemplo, y esta es la pregunta para ustedes, ¿cuál es la utilidad de la fisión binaria en seres unicelulares como las bacterias? ¿Qué, qué función puede tener? Eh, uno cuando ve la división celular, por ejemplo, en nosotros, es distinta la función que cumple en las células. Aquí, ¿cuál es la función que tiene? Bien. Seguimos con mitosis. Mitosis es un proceso mucho más complejo. Ya, el proceso de mitosis, que es el segundo. Eh, tiene cuatro fases más una que vamos a ver al final que es con común para todos. La mitosis tiene cuatro fases que están aquí: la profase, metafase, anafase y telofase. Cada una de las fases que están presentes tiene eh, algunas tareas puntuales. Por ejemplo, la profase que viene de inmediato, ¿no es ¿cierto? Después de la fase G2 termina la fase G2 y viene profase. En este caso, solamente se condensa el material genético, es decir, las histonas funcionan, enrollan el material, desaparece la carioteca, que es la membrana del núcleo, se duplican los centriolos, los centriolos, como lo habíamos visto aquí arriba, son una estructura proteica que sirve para la división celular. ¿Ya? Que están aquí, los centriolos, y se duplican, ¿ya? Como aquí, como aquí, están siempre duplicados. Luego viene eh, a, y migran a los polos, se van a cada extremo de la célula y se comienza a extender el uso mitótico. Es como una malla, ¿no? Es como cuando uno tiene eh, los dedos, ¿no es cierto?, con la cola fría y se echa cola fría en los dedos o silicona y empieza a estirar y se quedan, ¿no es cierto?, las telitas, eh, cada uno de los, de, los, de los pelitos como que se desprenden de la silicona, se extienden. Así queda el uso mitótico. Luego la fase 2, la metafase, que es la fase en donde los cromosomas están más compactos, no los pueden encontrar más compactos en ninguna otra fase, emigran al ecuador, los homólogos, se aparean, ¿bien? Y se forma el uso mitótico y centriolos están en los polos, ¿ya? Anafase, el uso mitótico se contrae, ¿ya? Esas eh, vellosidades que uno llama, ¿no es cierto?, Esa, ese... Esa proteína se contrae para arrastrar a las cromátidas hermanas a los polos. Y reparte el material genético en forma equitativa. ¿ya? Para eso sirve un poco la mitosis, para que se vayan dando cuenta. Es para repartir el material genético de forma equitativa. Y luego, eh, la telofase desaparece el uso mitótico. Se va a esa proteína que estaba eh, como malla. Los cromosomas pierden su forma compacta. ¿ya? Se, se descondensan y aparece nuevamente la membrana del núcleo y el núcleo. bien, y aquí está el video, si pueden verlo, lo, eh, luego para aclarar. el producto de este proceso, como lo habíamos visto también en este caso, es de dos células diploides. ya ahora ya no estamos con células haploides, estamos con células diploides. ya diploide. la célula diploide eh, ¿no es cierto es eh, la célula somática ya normal normal del, del sistema una célula muscular una célula eh, de glóbulos blancos por ejemplo una célula eh, del epitelio estomacal de la piel todas estas células son diploides que se dividen por mitosis y por lo cual eh, tienen no es cierto igual material genético que las células madres ¿No es cierto la célula hija es lo mismo que la célula madre la célula somática pasa por este proceso ya no las células sexuales no los espermatozoides ni los ovocitos ya que pasan por otro proceso que vamos a ver después ahora cuál creen que es la utilidad de la mitosis en seres pluricelulares como nosotros y nosotras no, hablando de pluricelular que tiene conjuntos de tejidos no y que tienen cada uno una función distinta donde las células se agrupan para tener funciones distintas entonces, ¿cuál es la función de la mitosis en pluricelulares en nosotros? Meiosis. La meiosis es un proceso eh, solo para células sexuales. Ojo, ¿ya? Solo para ovocitos y espermatozoides. La meiosis eh, tiene, eh, está dividida en dos fases grandes, que es meiosis 1 y meiosis 2. Y cada fase tiene cuatro subfases, ¿ya? Que son la. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 en el caso de eh, meiosis 1 y en meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? En el caso de meiosis 2. En cada uno de esos procesos hay, eh, eh, es distinto porque ahora el producto nos van a ser dos células, ¿ya? Dos células diploides. Ahí vamos a ver cuál es el producto de cada uno. Bueno, la profase, como está aquí en la foto, tiene primero el apareamiento de los cromosomas homólogos, están apareados, y si se fijan, ¿ya? Par 1, par 2, por ejemplo. Y eh, viene un proceso nuevo, ¿ya? Que es el crossing over, que lo vamos a detallar. Eh, cada par tiene un cromosoma 1 producto del padre y uno producto de la madre. ¿Ya? Uno producto de la hembra y uno producto del macho. Eh, que dio origen a la nueva generación. ¿ya? Por eso unos, están simbolizados con colores distintos. ¿ya? Además, eh, la envoltura nuclear se fragmenta, es decir, en la carioteca el núcleo se va. Aquí hay un video para que puedan ver el proceso más detenidamente después. Hay un proceso nuevo y que ocurre solo en profase 1 que es el crossing over. El crossing over entremezcla cada uno de los genes eh, los genes alelos ya un gen alelo es el que se encuentra en el mismo locus en cromosoma distinto locus es la posición en el cual se puede encontrar dentro de la cromátida ya eso es un locus sitio ya de la cromátida y se pueden intercambiar entre el del padre y la madre, ¿para qué? Para producir variabilidad. Ese es nuestro objetivo, variabilidad genética, ya. Por eso se eh, se produce el crossing over, porque si no seríamos exactamente clones de nuestros padres y madres, ¿no? Pero eso no pasa por lo mismo, porque hay cruzamiento de información. Bueno, la meiosis después sigue con estos procesos que son iguales a eh, mitosis, ya. Aquí no hay nada distinto, sin embargo en metafase podemos ver algo distinto que se llama permutación cromosómica. Como estamos eh, ubicando en este caso cromosomas homólogos en el ecuador, que es esta línea que está aquí en el centro, puede ocurrir que estos se dispongan a cualquier lado del ecuador. Por ejemplo, este podría estar aquí. El amarillo que está aquí podría estar aquí. Y no aquí. Bien, si se fijan, la idea es... Eh... Producir nuevamente variabilidad. Las otras fases son exactamente iguales a las anteriores, solamente que ahora se llevan cromosomas y no cromátidas. ¿Ya? Aquí. Si se fijan, el proceso nuevo es metafase 1. ¿Bien? Se da solo en metafase 1 y se llama permutación cromosómica. Entonces, cada par, como dice ahí, se puede ir a cualquier lado de el, del ecuador. ¿Ya? Este podría estar aquí y este podría estar aquí. Lo mismo en este caso. Bien, el objetivo nuevamente es producir variabilidad y que no seamos iguales a nuestros padres y madres. Y aquí viene meiosis 2, ya, luego viene después de ese proceso que estaba aquí arriba, de telofase, de este, porque después de mitosis, permutación cromosíngua, viene a la fase 1 y telofase 1, que son iguales, luego viene meiosis 2, y en meiosis 2 eh, ocurre exactamente lo mismo, se desintegra el nucleolo. Cromosomas vuelven a condensarse, a diferencia de por fase 1, en esta etapa no hay crossing over, recuerde. Y aquí tampoco hay permutación porque tenemos un solo cromosoma en el ecuador. ¿Ya? Se alinean en el ecuador nuevamente de la célula y pasamos a una fase. Se dividen nuevamente la, los cromosomas en cromátidas y en telofase se vuelve a reorganizar la membrana nuclear. Si se fijan aquí, eh, ya entramos en meiosis, en, eh, la, en la explicación del proceso de meiosis con imágenes, ¿no? Aquí, si se fijan, eh, vamos a tener a dos procesos de meiosis paralelos, ¿ya? Recuerde que luego de meiosis 1, ¿ya? Luego de meiosis 1 van a quedar dos células, entonces en cada proceso se va a vivir lo mismo. Por lo tanto... El proceso de meiosis nos da cuatro células, no dos. Entonces, como dice aquí, de la fase anterior habían quedado dos células diploides, ¿no? Que eran estas que están aquí, dos células diploides con el doble material. Las que pasan por el mismo proceso cada una y terminan en cuatro células haploides: una, dos, tres y cuatro. Eh, distinta de la célula madre. Recuerden que aquí esto es distinto, ya no son las células iguales a los parentales, son distintas. Y aquí está esquematizado. Entonces, cada célula diploide que sale de eh, meiosis 1, ¿ya? Este es de meiosis 1, esto salió de meiosis 1 y esto salió de meiosis 1. Terminan en dos células cada uno. Y esto sería meiosis 2. Entonces las flechas amarillas representarían meiosis 2. Y cada uno de estos viene de meiosis 1. ¿Ya? Y recuerden que las células son distintas de la mano. Por lo tanto, respondan también. ¿Cuál sería la utilidad de la meiosis en pluricelulares? ¿Ya? Luego, eh, luego eh, viene el proceso de citocinesis. Al terminar los procesos de división celular, viene citocinesis. Independiente, estemos hablando de fisión binaria. De meiosis, de mitosis, al final del proceso siempre viene la citocinesis, que es el proceso donde se divide el citoplasma. Ahora, todo lo que vimos anteriormente era para dividir equitativamente el material genético. Ahora tenemos que dividir equitativamente el citoplasma, los organelos, todo lo que queda aparte del ADN. Entonces, eso se divide con el proceso de citocinesis y se separan, ¿no es cierto?, en dos células nuevas completamente. Este proceso es distinto en células vegetales y en animales. ¿Ya? Pero esto lo podemos detallar después. Sin embargo, como dice aquí, hay ocasiones en donde el proceso de división celular no sale bien o puede tener algunas irregularidades. A estos procesos se les llama mutaciones, ¿ya? Procesos que no se dan de la misma forma que en el anterior. Que en el proceso común. ¿ya? En el caso de las células de eucariotes, ¿no? Eh, ...podemos encontrar mutaciones en procariotes también. Antes hay que recordar que es un cariotipo, que lo vimos al principio, ¿no es cierto? El cariotipo humano es así, tiene dos cromosomas, aquí está muy compacta la imagen... ...ya, sin embargo, cada cromosoma es doble, hay cuatro bracitos, pero está muy, muy compactado. Entonces aquí hay 23 pares, tenemos 46 cromosomas dobles normalmente en nuestras células... Aquí dice, células somáticas tienen 22 pares autosómicos. Autosómico quiere decir que, que, que son iguales del mismo par, iguales cada uno, y un par sexual que no es igual, ya que puede ser XX o XY y que determina el sexo de la hembra o del macho. Posee 46 cromosomas duplicados, ya el cariotipo humano. Eh, ya vimos, por ejemplo, que en el maíz hay 20 y eh, en las células somáticas no sexuales y 23 cromosomas simples en sus células sexuales, ya simples como este. Estos son, este es el cariotipo de cromosomas de células sexuales, ya este es de células somáticas normales. Bien. Entonces las mutaciones cromosómicas se pueden dividir en dos, eh, que son las mutaciones cromosómicas numéricas y las mutaciones cromosómicas estructurales. Vamos a ver las estructurales primero. Estructurales quiere decir que, que cambian estructura. Y aquí están los ejemplos, ¿no? De lesión, duplicación, inversión, sustitución y traslocación. ¿Ya? Esos son los tipos de mutaciones estructurales que existen. Hay intercambios, o hay eliminación, o se suma un fra una fracción nueva, etc. Aquí están, ¿no es cierto? Y está la definición de cada una. Bien, la duplicación, se duplica parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Translocación. Eh, donde se transfiere de un cromosoma a otro, ¿no es cierto?, un trozo de, de ADN, y dice que hay dos tipos de translocación, una translocación recíproca y una translocación Robertsoniana, ¿ya? La translocación recíproca, como dice ahí, se ha intercambiado segmento de dos cromosomas distintos, y en una Robertsoniana, un cromosoma entero se ha unido a otro en el centrómero, ¿ya? Eso quizás no se puede ver en, en cariotipos humanos, porque no son viables después, pero en otras especies sí. Eh, hay inversiones, ¿no es cierto? Una parte de cromosoma se ha desprendido y reinsertado en cromosoma, eh, pero de, en dirección inversa, ¿no? Las deleciones, donde hay proceso, donde hay eh, fracción menos, ¿no es cierto? Una fracción de cromosoma menos ir a sustitución, donde se intercambian segmentos de cromosoma entre uno y el otro, pero entre pares que no son homólogos. Si se fijan en sustitución, estamos viendo en el par 4 con el 20, ya. Aquí todos los demás son entre cromosomas homólogos. En translocación tampoco es entre homólogos, ya. Ejemplos, si aquí hay ejemplos, ¿no? El síndrome del maullido de gato, que es una deleción parcial del cromosoma 5, no se eliminó el cromosoma completo, solo un trozo. El síndrome por el brazo corto del cromosoma 18, también de lesión parcial del cromosoma 18, ahí lo pueden ver en fotos después. El síndrome X frágil, ¿no? Duplicación parcial del cromosoma X. El síndrome de William Berem, que es la de lesión parcial del cromosoma 7, ¿ya? Y aquí si se fijan, están simbolizados en qué pares de cromosomas ocurren cada uno de los... Eh, de los, eh, de los problemas de las mutaciones genéticas, ¿ya? De cada uno de los cromosomas. Los cuatro están simbolizados aquí en el tipo. Luego ven las mutaciones cromosómicas numéricas o aneuploidías, como también se llaman. Existen dos tipos, las monosomías y las trisomías, ¿ya? Eh, cualquier otra es inviable en la especie humana al menos. Estamos hablando de la especie humana en este caso. Las monosomías dice que en vez de tener una, se presentan. En vez de tener dos cromosomas en un par, se presenta uno. Solamente el síndrome de Turner es viable, ¿ya? Que ocurre en el par sexual. Todas las demás monosomías no son viables, ¿ya? E incluso en animales. Ninguna. Y las trisomías. Eh, hay trisomías viables, sí. Y son. Eh, se presentan en mayor cantidad. Sin embargo,. Las trisomías en los cromosomas más grandes, que es decir, del cariotipo, no es cierto que vimos aquí, de las más grandes, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso hasta el 7, los cromosomas son demasiado grandes, entonces ya en tener información adicional repetida de esos cromosomas, no produciría un individuo viable, es decir, que nazca, ya, lo mismo aquí. Entonces, eh, se producen trisomías, pero en cromosomas pequeños, como el 21, por ejemplo, que se presenta el síndrome de Down. Entonces, en estos pares es inviable una trisomía. ¿ya? En esto sí es viable. De hecho, aquí se podría presentar el tercer cromosoma en el par 21 y lo podríamos llamar el síndrome de Down. Lo ¿no siento, que es una enfermedad genética producida en el cromosoma 21. Y el síndrome de Turner, que es eh, una monosomía, donde se presenta un cromosoma en vez de dos, ¿ya? Recordar esta información. ¿Por qué creen que ocurren estas mutaciones? Bueno, la información de, de, la, de, de, de la bibliografía, de los papers, expresa que la edad de la madre y el ambiente el que produce este tipo de mutaciones. Por ejemplo, ahora también se habla de que la edad del padre influye en las mutaciones, ¿ya? Porque sus espermatozoides no pueden estar completamente funcionales. Y el ambiente. ¿ya? El ambiente es un poco menos demostrado. Sin embargo, eh, las mutaciones del ambiente pueden ser momentáneas, prosódicas en el tiempo. Pero las que vienen de la gestación son eh, permanentes. ¿bien? De la mezcla entre el espermatozoide y el ovocito, en la fecundación. ¿ya? Bueno. Como segunda parte, como la habíamos mencionado, tiene que construir su mapa conceptual, enviarlo en el mismo formato que la vez anterior. Bloja, blog h10. Me preguntaron por qué usamos este formato y no usamos Word simplemente. Bueno, nos estamos poniendo en la posición de que quizás alguien no tenga eh, Word o alguien no sepa manejarlo muy bien, ¿no? Alguien no sepa hacer mapas conceptuales o no sepa hacer esquemas en Word, ya. Y por eso lo estamos haciendo en blog. Porque el blog a lápiz, ¿no es cierto?, es mucho más manejable. Usted controla qué es lo que pone con su puño y letra, ¿ya? Por eso le estamos dando la posibilidad. Recuerde que la entrega ya no es el miércoles 1, sino que es mañana lunes 6, ¿ya? Y tiene que enviar una foto al correo. Por favor, trate de explicarme si es que no puede enviar al, eh, en el momento, ¿ya? Y también un aviso a la gente de eh, tanto cuarto medio A como cuarto medio B que no ha entregado su mapa anterior todavía puede hacerlo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando volvamos a clases formales no se le junte tanto trabajo, porque de igual forma va a tener que entregarlo, sea hoy o sea cuando volvamos. ¿Ya? Entonces la idea es que lo puedan entregar ahora. ¿Bien? Muchas gracias entonces y les eh, dejo este video para que puedan, ¿no es cierto?, eh, profundizar en su mapa conceptual. Hasta luego.